Hola a todos, soy José Carlos y bienvenidos al canal de YouGambit. Marvel Legacy es una nueva etapa en la historia de los cómics de Marvel. No es un reinicio como varios suelen confundir. En YouTube o en Internet he visto que confunden esto que Marvel Legacy es un reinicio total en todas las historias. Eso es mentira. Esta etapa sigue siendo la continuación en la historia de los cómics de Marvel, sino con ideas nuevas. Espero que ya se haya entendido esto. Ahora sí, empecemos con el videocómic. Marvel Legado. La historia empieza hace un millón de años. Un personaje femenino narra. Legado. Es la palabra que he estado rebotando en mi cabeza. Me preocupa quién sea el legado que deba aspirar a seguir en estos tiempos oscuros y problemáticos. O de cuál legado deba huir lejos. Odín grita, ¡aléjense de ahí! ¡Chu! ¡Aléjense de mi martillo! ¡Qué hijo tan lamentable de un troll enfermo! ¡Mjolnir! ¡Tú debías regresar a mi maldita mano! ¡Te romperé, necio pedazo de Uru! ¡Haré que hagas mi voluntad, incluso si me toma un millón de...! En eso una mujer, de la Fuerza Fénix, lo interrumpe. Veo que lo perdiste de nuevo, Odín. ¿Viste al monstruo caer? Odín responde, fui un maldito tonto al crear este lugar. No ha sido más que problemas. Lo vi caer, sí, fue Mjolnir y la fuerza de Odín que por fin hizo caer al bastardo. Ella agrega, es emocionante. Lo golpeé con disparos que derretirían a una supernova y esa cosa sigue moviéndose. Odín utiliza su fuerza para levantar el Mjolnir. Y pregunta, ¿dónde están los demás? ¿Alguno sobrevivió? Pantera Negra contesta, ¡aquí! Todos contados y reunidos. Starbrand agrega, ¡bruh! Iron Fist habla. El Starbrand dice que fue su golpe quien hizo caer al dios del cielo. Él pide el derecho de tomar su corazón. El jinete agrega, díganle a ese simio de habitante de cueva que puede comerse sus propias mentiras. Yo hice caer a esa cosa, y veré cada pedazo de metal de él convertido en cenizas, por lo que me arrebató, por venganza. Odín habla, esa cosa no es ningún maldito dios. Iron Fist agrega, su chi arde más que el sol, es más brillante que incluso el de Shou Lao, el inmortal. Agamotto informa, esta cosa es llamada un celestial. Es uno de una raza cósmica de gigantes tan vieja como el tiempo mismo. Pero este es más diferente que cualquier otro que me haya encontrado en mis viajes. La forma de su ira, destrozando la tierra, como si buscara algo. Fénix habla. Ya escucharon al hechicero supremo. Hay más de estas cosas ahí afuera. Más allá de las estrellas. Más de ellos podrían venir. Entonces, ¿qué hacemos con este? Odín grita. ¡Lo matamos! Y luego clavaremos su cadáver en la luna, como una advertencia a los demás. Este mundo quizás sea horrendo e innato, pero posee sus protectores. Hay muchos de nosotros ahora, en formas, colores y credos diferentes. O quizás siempre estuvieron ahí y no nos dimos cuenta. ¿Pero qué significa eso para el legado que le dejaremos a la Tierra? Eso claro, si es que planeamos dejar la Tierra al final de todo. Ahora, Robbie Reyes estaba durmiendo en su auto, hasta que un oficial grita. ¡Despierte! Robbie Reyes contesta. Soñé que estaba cabalgando un mastodonte, y había un Iron Fist, y una pantera negra, y... ¿Qué? ¡Este no parece el este de Los Ángeles! El policía ordena. Necesitaré que te salgas del vehículo. Robbie escapa inmediatamente y dice, ¡genial! Ahora la policía me sigue, de nuevo. ¿Dónde diablos estoy? Espera, ¿esa señal dice Cape Town? ¿Sudáfrica? ¿Acaso conduje dormido desde Los Ángeles hasta Sudáfrica? De repente... Starbrand aparece y grita, ¡Ryder!
Sabía que serías el primero en venir. El Star Brand es el mecanismo de defensa de la Tierra. Es por eso que soy yo el que debe hacer esto. Sé lo que has visto en tus sueños, Roberto Reyes, pero lo lamento. No puedo dejar que te acerques. No estás listo para enfrentar la lluvia de destrucción que esto va a traer en este mundo. Ninguno de nosotros lo está. Es por eso que debe mantenerse encerrado. No importa quién deba morir para mantenerlo así. No importa quién deba matar el Star Brand. En eso... Sí, muestra tu verdadero rostro. Así es como debería terminar con la batalla que estaba destinada a suceder desde hace millones de años. En Jotunheim, Loki ordena a los gigantes de hielo. ¡Está ahí afuera! ¡Llamándome a través de los reinos! ¡El poder para cambiar mundos! ¡Vayan! ¡Y consíganme ese objeto! ¡Y a cambio, serán reconocidos! Un gigante de hielo habla. Haremos tu trabajo sucio, Loki. Pero más te vale que cumplas tus promesas. O si no, el siguiente que busquemos será tu corazón latiendo. Loki contesta. ¡Ese es el espíritu! Mi padre, el rey Luffy, nos respetará a todos en poco tiempo. Los estoy enviando a Midgard. La caja 4-1939 es en lo que deberían enfocarse. Respeto a mi padre. ¡Ja! No puedo creer que se lo creyeran. Aunque lo creas o no, lo hago para salvar al mundo. En la base de almacenamiento de SHIELD, localización clasificada, en el subnivel 9, un agente de SHIELD le informa a los soldados del ejército de los Estados Unidos. Están mirando los pequeños secretos más peligrosos, oscuros y ocultos de SHIELD. Cualquiera de estas cajas podría hacerlos explotar en pedazos miles de veces. Así que disfruten el movido y largo viaje por el Área 51. Todo está en orden, excepto por esto. No hay registro de esta caja en ningún lado. No hay idea de dónde vino o cómo llegó aquí. Un soldado dice, chicos, ¿soy yo o está haciendo frío? De repente... Arriba, un soldado escucha un mensaje. Grandes y molestos hombres de nieve. No, no es una broma. Envíen todos los refuerzos. El soldado avisa. Santo Dios. Qué bueno que lo trajimos a los dos. Segundo después, en el subnivel 9... Sam Wilson y Thor mujer atacan. Como Jane Foster, ella quizá pierda su batalla contra el cáncer, pero nadie dijo que no podía divertirse mientras muere, lo cual es por lo que Thor definitivamente se besará con el Capitán América hoy. Sam Wilson extrañará los saludos, pero con el verdadero Steve Rogers de vuelta, Sam está listo para dejar el escudo y ser él mismo de nuevo. Al destruir la caja, encuentran un viejo escudo prototipo del Capitán América. Un gigante de hielo grita. ¡Bajen sus armas o degollaré a este saco de carne! Pero Ironheart llega justo a tiempo para contraatacar. Nuestros tres superhéroes se encargan de los monstruos. En un restaurante, las noticias informan. La cacería nacional por el asesino disfrazado, conocido como Deadpool, continúa. El hombre de negocios, Wilson Fisk, sale adelante las más recientes encuestas para ser alcalde de Nueva York. Y todo el país aún se pregunta, después de lo sucedido con Hydra, ¿dónde estará el verdadero Steve Rogers? ¿Y cuándo responderá por lo que fue hecho en su nombre? Steve Rogers le dice a la camarera, ¿le importa si apagamos la televisión? En Asgardia, hogar de los dioses, Thor Odinson habla. Si no puedo ser digno de cargar el martillo, por lo menos podré emborracharme. Mientras que el hijo de Odín se traga su indignidad, en el puente arcoíris cercano está un dios cuyo trabajo es ver el futuro, aunque tras su última visión, él ha decidido ya no seguir viendo. Él dice cuatro palabras y cuatro pasos cayendo al vacío cósmico. Mangog se acerca. Eso dijo y murió. Todos los dioses asgardianos
sienten un escalofrío al escuchar ese nombre. En el complejo Stark, Nueva Jersey, un hombre le informa a Mary Jane Watson. Señorita, ese es el problema. Él aún estaba aquí hace una hora, según las cámaras de seguridad, y luego desapareció. Le digo que no hubo fluctuaciones en sus signos vitales. No hubo rastro de alguien o algo entrando a la habitación. Mary Jane Watson pregunta. Un hombre en un coma no se levanta y solo se va caminando. Así quien sea, díganme, ¿dónde diablos está Tony Stark? Volviendo a Sudáfrica, Ghost Rider sigue teniendo su enfrentamiento con Starbrand. Este último habla. Estos son tiempos que nos probarán a todos, que reformarán todo lo que sabemos, especialmente aquellos de nosotros que han estado aquí, desde el comienzo, desde la gran caída, y el primer huésped, como tú y yo. Este mundo fue maldecido por nuestra culpa. Su caos es nuestro más grande legado. Ghost Rider grita. ¡Deja de hablar! ¡Y cae una maldita vez! En la región Karoo, África del Sur, dos agentes de SHIELD llegan a una fosa arqueológica. Y el que no tiene saco habla. Estos son los últimos días de SHIELD, y este es nuestro último día. Y estamos siendo niñeras de dos arqueólogos. Un arqueólogo habla. Esos dibujos en la cueva datan de los comienzos de la era de piedra, doctor. Creo que deberíamos parar un poco la excavación y tomar más tiempo en estudiarlos antes de seguir con... El doctor contesta. No seas cobarde. Ya has visto los escaneos. Sabes que el verdadero descubrimiento está más profundo. Seguiremos adelante. De repente... Starbrand grita. No, no este lugar. El caído me está atrayendo hacia aquí. No puedo dejar que el jinete lo encuentre. No lo... En eso, los agentes de SHIELD le iban a disparar, pero Starbrand los escuchó. Este se retira. El arqueólogo dice. Él convirtió a esos hombres en cenizas. Con un solo movimiento, doctor. Tenemos que salir de aquí. El doctor grita. ¡Al diablo con esos hombres! ¡Sigue excavando! En alguna parte, Deadpool dice, ¡Bendíceme, padre! Porque he pecado. No sé exactamente cuáles sean los pecados. Si debo adivinar, probablemente diga, ¡todos ellos! Un oficial grita, ¡este no es un confesionario, imbécil! ¡Es el baño de hamburguesa Rotzi en la calle 35! Y está bajo arresto por el asesinato del agente de SHIELD, Phil Coulson. Así que sal con las manos arriba o... El otro oficial ordena. ¡Disparen! Deadpool dice. Gracias, padre. ¿Puedes darme otra? En Greenwich Village, Doctor Strange dice. Algo está mal. El Sancta Sanctorum me lo dice. Que alguien intentó atravesar las defensas de la puerta principal. Qué bueno que no pudieron superar los arbustos. Mis arbustos. Iron Fist dice, supongo que tus arbustos no son algo común. Bueno, vine aquí porque suena algo loco, pero ¿acaso has soñado que eres un cavernícola? ¿Un cavernícola que asesinó a un dios? Strange contesta, muchas veces, pero nuestros sueños tendrán que esperar hasta que sepamos que el Sancta Sanctorum esté seguro. Norman Osborn en la calle se dice, malditos arbustos. Hay otras fuentes de poder en esta ciudad listas para ser tomadas. Y la próxima vez, no seré negado. En la mansión de los Avengers, Nadia Pym habla. ¿Algo está mal, Jarvis? Solo estás ahí parado observando. Este responde. ¿Acaso has sentido alguna parte de tus alrededores que en algún detalle importante está mal? Supongo que es solo un truco de la mente después de todo. Todo es como debe ser. Volviendo a la base de almacenamiento de SHIELD, nuestros tres superhéroes siguen batallando contra los gigantes de hielo. Pero lo que no sabían era que habían dos de esos monstruos escondidos. Uno de ellos habla. Ahí está. Este es el misterioso tesoro que debíamos encontrar. Regrésalo a Loki.
termina nuestro trato y asegúrate que seamos recordados. En Nueva York, Johnny Storm pregunta: hay tantas cosas sucediendo. ¿Crees siquiera que nos recuerden? Me preocupa que el mundo ya no nos necesite. Ben Grimm responde: te apuesto a mi dulce tía Petunia que nos necesitan, Johnny. Ahora más que nunca. ¿A quién importa que recuerden o no? Siempre que nosotros jamás olvidemos. Un mundo que siempre está cambiando, transformándose, saliendo de su lugar. Eso es siempre lo que hemos sabido. Supongo que parte de nuestro legado es que siempre terminemos perdidos. Algunas veces tan perdidos que la gente olvida que alguna vez existimos, pero jamás dejamos de luchar para encontrar nuestro camino a casa, incluso si nuestra casa no es lo que solía ser, y tampoco nosotros. En la estación de monitoreo del espacio profundo de Alpha Flight, Nuevo México, los que estaban en el monitoreo se retiran a ver una lucha en televisión, y en eso llega un mensaje proviniendo del sistema estelar Tayo, y dice: encontré tu señal de energía. Sabía que estabas vivo. Regresa a sacar. Te necesitamos, cicatriz verde. Hulk, es hora de volver a casa. Volviendo al combate entre Ghost Rider y Star Brand, este último grita: sé agradecido por la muerte rápida, jinete. Créeme, si te hubiera permitido encontrar al caído, el traer al huésped, no habría muertes sencillas para nosotros. Ghost Rider contesta: no le temo a la muerte. Ya lo he hecho, pero dime, ¿tú le temes a la penitencia? Siente el dolor que le has causado a otros, regresando a ti, quemándote hasta el alma. Starbrand grita: no, tantos muertos, tantos. ¡Ah! Lo hice para salvar al mundo. Sin la marca, no habría suficientes para que... ustedes... ¡todos están perdidos! El durmiente despertará. La horda se alimentará. ¡El huésped final se...! Robbie Reyes, sorprendido, dice: ¿qué diablos? ¿Esa fue la mirada de penitencia? ¿Desde cuándo puedo hacer eso? No tengo idea de qué se trató todo esto. Mejor ya no duermo en el auto. Mientras tanto, en la zona arqueológica, uno de los arqueólogos dice: no deberíamos estar aquí abajo. Así no debe realizarse la arqueología. Los niveles de radiación son... El doctor contesta: regresa si quieres. Hay una verdad aquí. ¿Qué tal si hay algo innatural sobre nuestro origen? ¿Qué tal si todo lo que conocemos y amamos es un gran error cósmico? El chico dice: ¿estás viendo esas marcas? Esta cueva data de la Edad de Piedra. Pero estos símbolos no son como nada que haya visto. ¡Oh, por Dios! El doctor agrega: tan hermoso, tan muerto. El chico dice: creo que lo vi moverse. La criatura habla mientras que los asesina. Convocar al huésped final. Limpiarlos a todos. Volviendo a la base de almacenamiento de SHIELD, los gigantes de hielo fueron derrotados. Thor pregunta: ¿esas esposas durarán? Sam dice: según SHIELD, dicen que fueron hechas para contener a Hulk. Ahora que lo pienso mejor, eso jamás funcionó, ¿cierto? Ironheart contesta: la tecnología es algo anticuada, muy 2015. Si gustan, podría hacer algunos ajustes. Un soldado del ejército habla: gracias a todos ustedes. Hoy hemos perdido a varios hombres, pero si no hubieran sido por ustedes, todos hubiéramos muerto. Sam pregunta: ¿alguna idea de lo que buscaban aquí abajo? ¿O si lo encontraron? El soldado contesta: estamos haciendo un recuento, pero hasta ahora todo parece estar en su lugar, al menos hasta donde muestra el registro. Afuera, un gigante de hielo grita: ¡Loki! ¡Tengo la caja! ¡Abre el portal!
¡Ya era hora! ¡Tú! ¡Espera! ¡Ah! ¡Estúpido gusano! ¡Deja de esconderte y sal hasta aquí! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Tú deberías empezar a gritar ahora! ¡Antes de que esta daga solo te deje como un batido de pura sangre! ¿Me escuchaste, humano? ¡Estás muerto! Este contesta: ¡Nah! ¡Ya no lo estoy! Ella se dice a sí misma que ha venido a los remotos bosques de Canadá para visitar a la tumba de un compañero. Pero en lo profundo, Jean Grey sabe que eso no es lo que encontrará. Jean sabe mejor que nadie es que a veces los muertos se levantan entre las cenizas, rehechos, renacidos, renovados. Ese es su legado, su pasado y su futuro, y ahora también es el suyo. Jean dice: ¡Bienvenido de vuelta! ¡Te extrañamos! En la pista, Logan toma su cerveza y al terminar dice: ¡Toma! ¡Manténla fría! ¡Hola, compañero! ¿Acaso no somos una gran pareja? En el espacio, en una nave, Gamora sorprendida dice: Acaba de suceder de nuevo, puedo sentirlo, otra ha sido encontrada, otra piedra del infinito. La hija de Thanos está anonadada a la luz de la imagen de las piedras, y no se pregunta sobre su legado, sino sobre la próxima guerra, y cómo ella puede ganarla. Mientras que, en lo profundo de Sudáfrica, Loki se pregunta lo mismo en la misma forma. Loki dice: Oh, bueno, una linda y pequeña piedra hubiera sido genial, pero hay otras fuentes de poder en el universo. Hola, viejo amigo. Creo que debieron clavarte a la luna como papi quiso. La criatura habla: Convocar al huésped final. Este contesta: Sí, ¿por qué no hacemos eso? Los héroes se alzan y caen. Ese siempre ha sido el estilo de nuestras vidas. El cataclismo se aproxima y luego es evitado en el último momento hasta que el próximo llegue. Pero este se siente diferente. Nunca se había sentido tan próximo en distintas formas. Nunca nos sentimos tan incapaces de enfrentarlo, no por nosotros mismos. Tan perdidos. ¿Y qué hacemos? Supongo que haremos lo que nosotros siempre hemos hecho, lo que se ha vuelto nuestro legado. Nos dejamos llevar a los hombros de supergenios y dioses espaciales. Cerramos nuestros ojos e imaginamos un mejor, más brillante, más sorprendente mañana. Luego lo traemos a la vida. Algo grande y divertido, y ridículo para la mente. Algo lleno de esperanza y compasión. Algo que sea real y profundamente irreal. Algo loco. Algo mágico. Algo Franklin Richards la interrumpe. ¡Vamos! Papá dice que hay un nuevo universo adelante, para que exploremos. Ella le contesta: Ya sé cuál universo me gustaría explorar. Este pregunta: ¿Qué? Ella responde: Dije, te reto una carrera, cabeza de pedos. Él grita: ¡Oye! ¡No es justo! Mi nombre es Valeria Richards, y ahora cierro mis ojos e imagino mi camino a casa. Los veré ahí cuando llegue. Bueno, chicos, ahora sabemos que Franklin Richards y Valeria Richards estarán de regreso. Y si han escuchado bien a Franklin Richards, ha dicho que su padre lo ha enviado a que investigue otros universos. Eso da a entender que Reed Richards y Susan están vivos. Y otra cosa importante de este cómic es que Logan está de regreso. Desde el 2014 que no veíamos a este personaje. Espera, si Fox mató a Wolverine en las películas, buena estrategia de Marvel de traerlo de vuelta en los cómics. También, como habrán visto, él tiene una gema del infinito.
al igual que Gamora, que está buscando las otras gemas, eso nos da a entender que en el 2018 tendremos un evento de las gemas del infinito, con Thanos. También otra buena estrategia de Marvel, hacer que justo cuando salga este evento de las gemas, también esté la película de Avengers Infinity War. Y como habrán escuchado sobre sacar, parece que de nuevo tendremos otro planeta Hulk. En lo personal no sé si sea una buena idea. También tendremos de regreso al villano Mangog, así que no se sorprendan que en un futuro este villano aparezca en los cómics de Thor. Y la nueva chica que aparece en la estante de los Avengers, en futuros cómics de los Avengers, más explicará sobre ella. Y ahora sabemos que Steve Rogers tiene su escudo después de lo ocurrido de Imperio Secreto. Bueno, ya que dije todos los datos, no sé si me he olvidado uno, agréguenlo en los comentarios. Y ahora toca los saludos. Un saludo a César David González y a Santino Martínez. Si quieres que te mande saludos como a ellos, debes encontrar el logo de YouGambit, darle una captura de pantalla y enviármelo en mis redes sociales con el hashtag YouGambit, quiero un saludo. Gracias por ver este video, dale me gusta y comparte, y recuerda siempre, larga vida al cómic.